Estuvimos hablando, lloramos, güey. Bueno, lloró, lloré. Todo, arreglamos el pedo y ya ahorita hablamos, estuvo bien y ya creo que ya estamos bien. Yo no entiendo por qué chingados a Celia le importa Manny y yo. O sea, ¿a ella qué? ¿Me quiere pagar la boda? ¿Me quiere preguntar por ella? ¿Qué siento? Hay algo raro. A mí me dio una cosa que quería que te diera. ¿Hoy? Ah, ya salió el peine. O sea, trae un regalito para mí de parte de mi chiqui. No. Al rato que ande pedo, para que pegue. Agárrame pedo. ¿Está bien? Pero ya tengo un chingo de curiosidad. No sé qué puedo hacer, pero no quiero que me arruine la fiesta. Quiero estar feliz y ya al rato que ella decida cuándo dármelo. ¿Ahora sí? No te puedo tomar en serio. Si vienes así vestida, perdóname. Antes de darme las cartas, le digo a Celia que se vaya a cambiar, güey. O sea, no voy a estar viéndole los cocos y removiendo sentimientos. ¿Dónde traes aquel detalle? ¿Aquí? No lo quiero ni ver. Verga, llegó el momento que no quiero. Estoy sudando, güey. Me siento raro. Bueno, ahora sí. ¿Te digo la verdad? No quieres. No quiero verlo. Me da cosa que me vaya a decir ahorita que ando pedo lo que me imagino. ¿Y qué debo de hacer? Tienes que adivinar cuál de los dos es el que mandó ella. Sepa la chingada ya que dice la carta. Nada más sé que me tiré a llorar como Magdalena, güey. O sea, que me ama para siempre, que me extraña, que quiere estar toda la vida conmigo. Y pues, güey, no son momentos. Ay, verga, güey, qué chingo. Se pasaron de listas las dos, Manny y Celia. ¿Qué piensas tú? A ver, cuéntame. Yo ya te dije. ¿Qué? Que se están haciendo pendejos los dos. Y yo, por mi parte, no. O sea, yo no me estoy haciendo pendejo. Porque cuando encuentras a quien es el chido, güey, debes de estar ahí, güey. Nada más es pérdida de tiempo todo lo demás. Cagarla, ¿ya ves? Cagarla. Y es la única que la ha cagado. Oigan, les quiero contar algo que me pasó. ¡Chile! ¡Chile! Ven, imbécil. Llegó el momento de contarle a mis amigos sobre la carta. Hoy, la voz, la tonta idiota de la voz me hizo llorar. Y la verdad es que en estos momentos quisiera echarle la culpa a la puta pastilla. Pero no, aquí va la verdad. ¿Por qué? Por Mane. Por chichona le pegó con la chichis. Porque le trajo una carta. ¿Cómo sabes? Porque me dijo ella. Sí le dieron una carta y como me dijo Celia, sí chilló. ¿Y qué decía? Decía, Chiqui, te amo con todo mi corazón. Y si Mane tuvo la atención de mandarle ese recadito, evidentemente es porque todavía le importa. Yo sé que no debo estar con ella. Haz lo que te haga feliz. Si te hace feliz, vas. Yo estoy seguro que me haría feliz. Les pido a todos, mis amigos, su opinión. ¿Y tu ego te dice no? Sí, no quiero. Pues es que está hablando tu ego. Que hable tu corazón, güey. Verga, yo no sé qué hacer. No creo que sea ego. Ella no te va a decir nada. Que ni siquiera la conoce. A ver, pendeja. Güey, ¿quién te está diciendo ¿Me vas algo? A decir pendeja? Güey, tú ni siquiera nos conoces tanto. Tú eres nueva. Mejor cállate y no opines. La conozco mejor que tú. No se junta contigo. ¿Y tú? ¿No te quieres venir a asistir a una perra porque te bajo tus putos huevos? Ya ni le muevo tanto. Sé que va a terminar amándome otra vez. Hasta él me quiere más a mí que a ti, pendeja. Hasta él me quiere más que a ti. Porque te dio un puto besito. Ya, Dania, ya pasó. O sea, ya qué hueva. O sea, ya tema superado. Va, y no pasó a más. X. ¡Párenle! A ver, aquí la que la conoce más soy yo, ya cállense. Ya, te voy a dar un beso. Amo a las dos. Porque ¿sabes qué? Somos amigas, güey. Siempre nos ponemos hasta el culo y siempre nos peleamos. Y yo no te voy a hacer nada. Te quiero, te respeto, nuestros pedos nada más son de borracha. Y ya, lo que sigue. ¿A qué no se dan un beso? ¿A qué no me das un beso? Y bueno, todo salió como esperábamos. Todo mundo triunfó. Pues me voy a dormir.